Okay, wait, please. No sé si tengo alguien en espera. No. Okay, chicos, antes de continuar con el pasado, o in this case, with the past continuous, I want to practice a very easy conversation in simple past. Okay. I need to volunteer. I need a boy and I need a girl. Please, volunteer. Neri, okay, perfect. And I need a boy. Let's see. I have only one. Kevin, sos el único. Oh my God, what happened with the rest of the boys? Okay, Kevin, welcome. Neri, you are going to be Alice. Kevin, you are going to be Robert. Okay. Go. Hi, Alice. What did you do last weekend? I did a lot of things on Sunday. I went shopping. What did you buy? I bought some new clothes. I also played tennis. Who did you play? I played Tom. Did you win? Of course, I won. And what did you do after your tennis match? Well, I went home and took a shower at 10, went up. Did you eat in a restaurant? Yes, my friend Jack and I ate at the Good Fork. Did you enjoy your dinner? Yes, we enjoyed our dinner very much. Thank you. We are drank some wonderful wine. Unfortunately, I didn't go out this weekend. I didn't eat in a restaurant and I didn't play tennis. What did you do? I stayed home and studied for my test. Okay, thank you so much. Perfect. Poor you. Pobre de ti. Okay. Neri, can you please choose a student? It doesn't matter if a girl or if a boy. Quickly, please. Berito o Gabriela, no sé. Gabriela, it's me. Perdón. Okay, no, don't worry. Okay, Vero, go. And can you please, Kevin, choose a student? It doesn't matter, a boy or a girl. Okay, wait. Yo vino Gerson. Yes. Pero Gerson creo que está trabajando. Ah, okay, entonces. Por cierto, tengo dos personas que están solo escuchando porque están trabajando. Jackie es una. Entonces, Ale Martínez. Okay, Ale, welcome to your class. Okay, Ale, you are going to be Alice. Vero, you are going to be Robert. Okay, ladies, go. Hi, Alice. What did you do last weekend? I did a lot of things. On Sunday, I went shopping. What did you buy? I bought some new clothes. I also played tennis. Who did you play? I played Tom. Of course, I won. You're Robert. Did you win? Did you win? Of course, I. What did you? Okay, stop. Señoritas, no sé si o no ven bien la pantalla o tienen problemas de internet, porque las dos me están leyendo. Con mucho respeto, como que estuviéramos en primer grado.
Así que no, no sé si es el inter, porque algunas no terminan de leer la oración y otras me van haciendo esto. Y ya les dije que no me lean así, por favor. Ok, one more time, pero desde aquí. Did you win? Of course, I won. Continue, Berito. What did you do after your tennis match? Well, I went home and took a shower and then went out. Did you eat at a restaurant? Yes, my friend Jackie and I ate at the good pork. Did you enjoy your dinner? Do you enjoy your dinner? Ale? Ok, yes. Ale, no me apagues el micrófono, hija linda, porque estás participando. Si lo apagas y lo encendes, se nos puede olvidar. Ok, Berito te preguntó, do you enjoy your dinner? Yes. Yes, we enjoyed our dinner very much. Thank you. We also drank some wonderful wine. Okay. Unfortunately. Unfortunately, I didn't go out this weekend. I didn't eat in a restaurant. I didn't play tennis. Okay, What did you do? I stayed home, I studied for my test. Yes, Ale, the last line, please. Ale? Por you. Hello, Ale. Por you, Ale. Encendeme el micrófono, hija linda. Ok, háblame, porfa, hija. Yo creo que... Ah, sí, tenés problemas de internet, hija linda. Ok, háblame, no me dejes de hablar, porfa. Hola, teacher. Hola, ¿qué tal? No me dejes de hablar, hija, quiero escuchar tu audio. Usted, ¿qué tal? Vaya, hoy sí, yo creo que tenés problemas, ¿será el problema de internet? Sí. Sí, yo creo hola, que sí. Hola. Vaya, pero ahorita sí te escucho bien. Ok, vamos a ver más adelante. Vaya, miren, chicos. Ok. Este solamente era un ejercicio del pasado simple, o sea, ¿qué hiciste la semana pasada? Hice muchas cosas, yo fui a comprar, ¿qué compraste? Yo compré, ¿qué hiciste? Yo jugué, ¿con quién jugaste? Etcétera. Vamos a ver si verdaderamente han estudiado el pasado continuo. La pregunta de Robert dice, hi Alice, what did you do last weekend? ¿Cómo paso esa oración a pasado continuo? Para que digan, hola Alicia, ¿qué estuviste haciendo la semana, el fin de semana pasado? ¿Cómo paso esa oración a pasado continuo? Sería, ahí está. Where did you do last weekend? No. What? En vez de did, what? What were you? Excelente. What were you doing? Acuérdense que el siguiente verbo cae con ing, ¿verdad? What were you doing last weekend? ¿Y cómo sería? En vez de decir yo hice muchas cosas, yo quisiera que dijera yo estuve haciendo muchas cosas. I was doing a lot of things. ¿Cómo diríamos acá? Yo estuve comprando. Ahí dice yo fui a comprar, pero yo quiero que diga yo estuve comprando. I was shopping. I was shopping.
Ok. What did you buy? ¿Qué compraste? Pero yo quiero que diga, ¿qué estuviste comprando? What were you buying? Yo estuve comprando algo de ropa nueva. Uh-huh. I was buying some new clothes. Y también estuve jugando tenis. I was also playing tennis. Ok, ¿con quién estuviste jugando? Where you play? Ajá, yo estuve jugando con Tomás. I was playing Tom. Ok, did you win? ¿Ganaste? Yeah, of course I won. Ok, vamos ahora continuando con el pasado. Con el pasado continuous. Use the prompts to write a full sentence. Voy a pasar esas oraciones a pasado continuo. El ejercicio que hicieron sus compañeras era pasado simple, porque dice yo hice, yo jugué, yo esto, yo lo otro. Aquí sería yo estuve, tú estuviste, nosotros estuvimos, y solo es agregar el verbo con ing. Primera oración. She was eating pizza. ¿Cómo quedaría la segunda? They went to the cinema. Voy a conjugar el verbo go. ¿Cómo sería? They were going. Ellos estuvieron yendo al cine. They were going. ¿Y por qué utilizo were y no was? Porque were es para plural. Siguiente. We were walking the dog. Siguiente. I was shopping. Yo estuve comprando. I was shopping. Letter E. You were doing your homework. Doing your homework. Muy bien, señoritas. F. Estee and Amanda were drinking tea. Steven and Amanda were. ¿Por qué utilizo were y no was? Porque son plural. Porque son plurales. Estuvieron bebiendo. El verbo conjugado es drink. Drink, beber. Bebiendo. Drinking. Muy bien. G. The teachers were talking. ¿Estuvieron qué? Hablando. Estuvieron hablando. En el cuarto, o sea, en el salón de ellos. O sea, hay un salón de maestros. Letter H. My sister was. ¿Qué estuvo haciendo mi hermana? Limpiando la cocina. Miren, esto es lo mismo que en español cuando nosotros decimos limpiando, cantando, escuchando, cocinando. Es lo mismo, solo que aquí es ing, cleaning, jumping, cooking. Es lo mismo que en español. Ok, next. Nosotros estuvimos escuchando música. We were listening to music. Siguiente, J. It was snowing all day yesterday. En la última. I was playing a computer game. Okay. Observen los verbos conjugados. En la letra A tengo it. Verbo conjugado, was eating. Go. Going. Where going. Dependiendo del sujeto, vea.
We're going, dependiendo del sujeto. Walk. Walk. Walking. Shop. Shopping. Do. Doing. Con U. Doing. No, ajá, doing. Drink. Drinking. Talk. Talking. Clean. Cleaning. Listen. Listening. Snow. Snowing. Play. Playing. Ok, Kevin, encendamos micrófonos, por favor. Ok. Miren que estoy dando clases desde las 5 de la tarde y ya, hoy no sé por qué, quizás porque es el primer día, pero sentí así como que la garganta como que ya no me quería dar, ¿verdad? Ok, tome Kevin, agua. Necesito, sí, aquí tengo el vaso, la par, aquí tengo el gran vasote. Ok, Kevin, necesito que me hagas un favor. Y los demás, nos vamos al chat de Zoom. Necesito, Kevin, que me le dictes oraciones en español. Por ejemplo, Elena estuvo estudiando en la mañana. Y vamos a, en este caso, ellos van a traducir esa oración a past continuous. ¿Exacto? Ok, Kevin. Sentences number one. Todo, por favor, al chat. Si a alguien le cuesta meterse al chat, me lo puede decir verbalmente. No problem. Thank you, Carlita. Ok, Carlita ya está en el chat. Ok, Kevin, please, sentence number one. Hey, Kevin se estaba comiendo un mango. Repeat the sentence, please. Kevin se estaba comiendo un mango. Muy bien. Mari, Kevin was eating a mango. Kevin was, Berito, was eating a mango. Kevin was eating a mango. Thank you, Gerson. Kevin was eating a mango. Thank you, Neri. Kevin was eating a mango. Okay. For the time, por el tiempo. Sentences number two. Gaby estaba haciendo la cena. Gaby estaba haciendo, uy, ahí podemos ocupar, vamos a ver, was muy bien. Gaby was doing the dinner. Gaby was cooking, cocinando, ok. Aunque no dijo cocinando, el verbo hubiera sido doing. Gaby was making, sí cabe. The dinner. Yo creo que ahí fue error de dedo, Israel. Sería de. T-H-E. Gaby was doing dinner. Gaby was doing the dinner. Ok. Por el tiempo, sentences number three. Thank you, Neri, Carlita, Vero, Israel, Gerson. Angie. No, otro nombre. Rosa hizo su tarea. Otro nombre. Se acordó de la ex, Kevin. Can you please repeat? Rosa hizo la tarea. Rosa estuvo haciendo la tarea. Rosa was doing the homework. Muy bien. Thank you, Mari. Rosa was doing homework. Ok. Thank you, Vale. Rosa was doing the homework. Thank you, Neri. Rosa was doing the homework. Thank you, Carlita. Just one more, please. Thank you, yes. Rosa was doing the homework. Thank you, Berito. Okay, sentences number four. Sebastián estaba jugando básquetbol. Sebastián estaba jugando básquetbol. What is the number? The name? Sebastián estaba jugando basketball o baloncesto en este caso. Sebastián, let's see, Mari, Sebastián was playing basketball. Berito, Sebastián was playing basketball. Valeria, Sebastián was playing basketball. Carla, Sebastián was playing basketball. Naomi, Sebastián was playing basketball. Neri, Sebastián was playing basket. Está mal escrito basketball. Basketball nada más hay que corregir. Thank you. And the last one, number five. Ahí está. Nosotros estábamos en clase.
Nosotros estábamos en clase. En este caso, Israel, basketball está mal escrito. Ahorita se lo mando. Oh. Basket viene de canasta y ball viene de pelota. Ahí se lo mando. Basketball. Okay. Único detalle. Ok. Nosotros estábamos en clase, dijo, ¿eh? Yes, can you please repeat the sentence, Kevin? Nosotros estábamos en clase. Ok, nosotros estábamos en clases. We were in class. Muy fácil. Muy bien. Thank you. Thank you, Berito. Thank you, Vale. Thank you, Mari. Thank you, Carlita. Thank you, Israel. Excellent. Nice. One more? No, let's see. The last. Okay, thank you, Naomi. We were, rock you. We were in class. Con, yes. Solamente con dos S's. We were in class. Thank you so much, Kevin. Now, exercise number two. Correct these sentences. No se dice, voy a apagar micrófonos, porque aquí sí quiero explicarlo yo. Ok. No se dice, yo estuve entendiendo la pregunta. En inglés, esa conjugación no cabe. Cuando tenemos el verbo understand, de un solo lo pasamos a pasado. I understood. No se dice yo estuve entendiendo, sino que de un solo digo, yo entendí. I understood. El pasado de understanding, o en este caso, el verbo base, understand, es understood. Yo entendí la pregunta. No se dice I was understanding. El verbo understand, en este caso, no se puede conjugar. De un solo se pasa a pasado. Letter B. She were cooking dinner for her family. ¿Cuál es el error en la oración? Where. So, the correct one is? Was. She was cooking dinner. She was cooking dinner for her family. Excellent. Letter C. Mm. Otro verbo que no se puede conjugar. He was remember, only remember. Uh-huh. What? Se parece al ejemplo uno. Remembering. No. He remembered his homework yesterday. He remembered. Es otro verbo que no se puede conjugar en pasado, continuous. Yo no puedo decir he was remember, hasta se me traba la lengua. He was remembering, no. Si yo quiero decir, él recordó, he remembered his homework yesterday. Letter D, ¿cuál es el error? They were listening. They were, muy bien. They were listening. Yeah, listen, ajá, listening. Ajá, to the radio. They were listening, ING, they were listening to the radio. E. I was my work. I was my homework? I was doing my homework, no. La oración les tiene que quedar, yo estaba haciendo mi tarea cuando el teléfono sonó. I was doing my homework. Yo estaba haciendo mi tarea, era verdad. I was doing my homework when the phone rang. Excelente. F. ¿Cuál es el error? You was speaking. You were speaking. You were speaking. Estuviste hablando demasiado fuerte. You were speaking too loudly. G. We were watching TV last night. We were watching TV last night. Okay, thank you so much. Tengo una pregunta. Yes, please. Solamente esos dos verbos son los que se pueden conjugar así, o hay algún listado, o cómo poder identificar cuáles, por ejemplo, como el de understand y el de remember. ¿Cómo puedo saber? Los verbos que tienen tres sílabas. Por ejemplo, understanding. En este caso, no existe.
understand. Todos los verbos con tres sílabas no puedo conjugarlos en pasado continuo. Remember. Tiene tres sílabas. Entonces, la clave es esa. Si yo veo que el verbo tiene tres sílabas, yo creo que eso se mira en lenguaje también. Si yo veo que el verbo tiene tres sílabas, automáticamente no lo puedo conjugar y decir, I was understanding, I was remembering. No sé si, quiero ver si se me viene algún verbo. No se me viene ninguno ahorita. Pero la clave es, Mari, cuando el verbo tiene tres sílabas. Understand. Remember. ¿Ok? Ok, gracias. You're welcome. Underline the correct form. Vamos a, en este caso, a subrayar cómo tiene que quedar, en este caso, la oración correctamente escrita. They arrive or was arriving. They arrive at Sue's house at 19:30, but she wasn't there. Pero ella no estaba ahí. She did or she was doing. Debbie llegó a la casa de Susan a las 19 horas, pero ella no estaba ahí. Ella estaba, entonces she was doing. Ella estaba comprando. No sé si se mira ahí la rayita, que ahí yo ya he subrayado solo para comparar. She was doing some shopping at the supermarket. I'm going to choose for the letter B. Can you please... Valeria, me avisa cuando ya pueda estar desocupada, igual que Jackie, igual que Gerson, por favor, porque no es lo mismo escuchar la clase a participar. Ok, ¿vale? ¿Ready? Yeah. Excellent. Yes. Letter B. Ok, letter B. Letter B, letter B. At this time, last week, we lie or we were laying. Or we were laying. On a beach in the sun. So, lay o laying, para comenzar, ¿qué significa lay? ¿Cómo acostarse? Exacto. A esta hora, la semana pasada, was laying. We lay o we were. We were lying on the beach in the sun. O sea, a esta hora, la semana pasada, nosotros nos estábamos acostando en la playa, en el sol. O sea, tomando el sol a esta hora, la semana pasada. Estuvimos. We were lying on the beach. Ok, letter C. Neri, ¿me ayuda, porfa? Letter C. ¿Cómo sería? I phoned or I was phoning you yesterday after school. Where were you? Podemos utilizar, eso les iba a decir, podemos utilizar siempre el pasado simple o el pasado continuo, dependiendo de la oración del contexto. Ok, Neri dice, I phone, muy bien. Hey, yo te llamé ayer después de la escuela. Yo también se puede decir, ayer te estuve llamando. Sí, dependiendo del contexto, ayer te estuve llamando o ayer te llamé. En este caso, la oración me dice, I found you yesterday after who. ¿A dónde estabas? Where were you? Neri, ¿cómo se diría, por favor? Oh, my mobile was off. Oh, my mobile was off. Mi teléfono estaba apagado. Was off because. ¿Y por qué estaba apagado? Was rehearsing. Was rehearsing for the concert on Saturday. On Saturday. Ajá, students. ¿Qué significa? Para comenzar, ¿qué significa esa palabra? Es como estaba. ¿Cuál era la
Ajá. En un concierto. Ensayando, como ensayar. Ajá, yo estaba ensayando. I was rehearsing. Ya vieron que el último, la última palabra es un verbo, sing, cantar. Viene de rehearse, ensayando. O sea, ensayando el canto. I was rehearsing for the concert on Saturday. Thank you, Neri. Can you please, Carlita, letter D. When I was walking. Vaya, hija, pero ahí de las dos me vas a elegir una. Ah, ok, ok. Ajá, yes, thank you. Que okay, yo se la estaba leyendo. No, hija, yo me expliqué mal, okay. No te preocupes. Ok, when... Students? When I was walking to the class. The teacher talked. When I walked into the class, the teacher was talking about the new course. Agree or disagree? Everybody? Everybody go to the disco? Agree or disagree? Agree. Yes, when I walk into the class, cuando yo caminé a la clase, ¿qué estaba haciendo la teacher? Hablando. Entonces, the teacher was talking about the new course, acerca de... Pero es bien como, no confuso, sino que como, por ejemplo... O sea, las dos se pudieran ocupar porque igual pudiera decir, cuando yo iba caminando, la teacher habló, o cuando yo caminé, la teacher habló. Es dependiendo del contexto de la situación, porque aquí dice, no. Es como cuando yo digo, cuando yo llegué. O cuando yo iba llegando. O cuando yo iba llegando. O sea, ¿cuándo pasó? ¿Pasó la acción cuando llegaste o cuando estabas por llegar? Es dependiendo del contexto en este caso. Ojo. Cuidado, porque yo sé que muchas veces comparamos en español. Acuérdense que esto es inglés. Ajá. Entonces, tratemos de olvidarnos un poquito del español. Porque aquí es, mire, pero es que yo en español digo así. Sí, pero estamos aprendiendo en este caso inglés. Entonces, ajá. Depende del contexto, ¿ah? ¿Ok? Depende del contexto. You're welcome. Mari, can you please help me with E? What were you doing when the alarm went off? Excelente. ¿Qué estabas haciendo cuando la alarma went off? Se apagó. Sonó, se apagó. O sea, sonó, se apagó. What did you... Where? Oh, what were you doing? Yes. What were you doing when the alarm went off? Continue, Mari. I was doing an experiment in the science laboratory. I was doing an experiment. Let's see. I was doing. Excellent. Thank you. Can you please, let's see, I don't know, Naomi, can you please help me with the letter F? I watch or I was watching? I watch the episode on TV. Uh-huh. Continue, please. When the electric went off, can you tell me what happened? Okay, let's see. I was watching, yo estaba viendo el episodio en la televisión. I was watching the episode on TV when the electricity went off, cuando la energía se fue. Can you tell me, ¿me puedes decir qué pasó? Can you tell me what happened? Thank you, Naomi. Berito, can you please help me with the letter G? Derek was telling my about the match, but I did was doing something on the computer at the time. So I can tell you what
he was saying. I can tell what he was. Okay. Vamos con la primera. Derek told me or Derek was telling me. Was telling me. I think that it's told me. Mm-hmm. Derek told me. Mm-hmm. Derek me dijo. Ahí lo tengo ya subrayado. Derek told me. Derek, me, Derek. Yo no sé por qué le ponen eso. ¿Por qué no le ponen Pedro ahí o Juan? No sé. Porque es inglés. Sí, Marisa. You're right. I'm completely agree. Okay. Derek told me about the match. Muy bien. But I did or I was doing. I was doing something. I was doing something on the computer at the same time. O sea, cuando Derek me dijo, yo estaba haciendo al mismo tiempo algo en la computadora. At the same time. So, entonces, I can tell you what. Entonces, no te puedo decir qué me dijo. I can tell you what he said or what he was saying. He said. Ese verbo se lee como cuando yo digo, hey, tengo sed, así, sed. He said. So, I can tell you what he said. Thank you. Letter H. Volunteer, please. What a coincidence. Hey, qué coincidencia. Volunteer, thank you. We're calling, I thought, was thinking about you. Hey, qué coincidencia. What a coincidence. When you call or we're calling? We're calling. When you, cuando tú llamaste, ajá, yo pensé o yo estaba pensando en ti. I was thinking about you, en ti. Un error que me cometen los alumnos que para traducirme esa oración me dicen, I was thinking you. No, para decir yo estaba pensando en ti es about you. About you. Letter I. Can you please, Neri, can you please help me to read the Titanic? The Titanic crossed was crossing the Atlantic when it was hitting an iceberg. La oración tiene que quedar. El Titanic estaba cruzando el Atlántico cuando golpeó el hielo. The Titanic was crossing the Atlantic. Yeah, was crossing. Okay, the Titanic was crossing. Okay, el Titanic estaba cruzando el Atlántico. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? When it hit. Ahí se me fue las rayitas del was, pero solo es hit. When it hit an iceberg. Cuando golpeó, pegó en el hielo. Letter J, can you please? Gerson, are you ready or not? 5, 4, 3, 2. Okay, he's still working. Carlita, letter J, my uncle. Mi tío estuvo viviendo en Berlín por 10 años. My uncle was living in Berlin. In Berlin. No Berlin. El Salvador, ¿verdad? Ese es otro Berlín. My uncle. In fact, my uncle vivió en Berlín por 10 años. Tiche, pero también se puede decir estuvo viviendo por 10 años en Berlín. Claro que se puede decir, pero miren la siguiente oración. Uh-huh. In fact, de hecho, estuvo viviendo ahí, ¿desde cuándo? 1999. So, in fact, he lived or he was living? He was living there in 1999 when the Berlin Wall came down. Miren, no se preocupe, no se estrese. Yo le voy a hacer un pequeño pop quiz, si Dios me da vida, para el fin de semana.
utilizando el pasado continuo. Aquí es así el chiste, mira. Yo estaba cocinando cuando mi hermano llegó. ¿Quién me traduce esa oración? Yo estaba cocinando. I was cooking when, cuando mi hermano llegó. When my brother arrived. Cambiémoslo de lugar. Cuando mi hermano llegó, yo estaba cocinando. When my brother arrived, I was cooking. Mm-hmm. ¿Me doy a entender? Vaya, le voy a dar otro ejemplo. Yo estaba limpiando la casa cuando mi hermana llamó. I was cleaning the house when my sister called. When my sister called. Oh, cuando mi hermana me llamó, yo estaba limpiando la casa. When my sister called me, I was cleaning the house. Podemos decir, when my sister called, porque yo no sé si me llamaba a mí, puede ser que le llamaba a mi mamá. Entonces, cuando mi hermana llamó, when my sister called, yo estaba limpiando la casa. Ay, es que yo la escuché, me llamó. Perdón. Oh, perdón. Fue mi culpa, ok. Pero digamos, cuando mi hermana llamó, when my sister called, yo estaba limpiando la casa. I was cleaning the house. Voy a hacer un ejercicio uno por uno. La primera persona que tengo es Berito. Traducime esta oración, Berito. Yo estaba estudiando. I was studying. Ok. Cuando mi mamá llegó. I was studying when my mom arrived. Neri, yo estaba limpiando la casa cuando el teléfono sonó. Cuando el teléfono sonó. La palabra sonó, no me recuerdo. Rang. When the telephone rang. Muy bien. Israel, yo estaba jugando baloncesto. I was playing basketball. Cuando mi hermana llegó. When my sister arrived. Excelente. Let's see who's next. Estoy eligiendo por número aquí, por orden. Gerson is working. Jackie is working too. Carlita, contigo termino este ejercicio. Yo estaba viendo la tele. Yo estaba, Carlita, are you ready? Yo estaba viendo la tele o la televisión. 5, 4, 3. Teacher. Ok, excelente, Carlita. Ok, thank you. No, lo que pasa, hija, que yo les apago los micrófonos porque a veces hace un poquito de ruido, entonces yo se los apago. Entonces, a veces me gusta que solo la persona que está participando en este tipo de dinámica lo tenga encendido para que no haya interferencia. Perdón. Carlita, yo estaba estudiando o viendo la tele, creo que te dije. Yo estaba viendo la tele, vaya. I was watching TV. Cuando mi novio me llamó. When my boyfriend called me. Excelente. I was watching TV. When my boyfriend called me. Called me. Excellent. Thank you. Now, tengo un pequeño ejercicio acá, que es un video, que es un pod quiz. Solamente dura dos
minutos. Hoy sí quiero escuchar audios para que me den las respuestas. Pay attention to the video, please. Qué relajante esos pajaritos. My brother and sister Where? Yes, but everybody, okay. Everybody, please. Okay, quiero escuchar como que estamos cantando una canción, vaya. Number one, my brother and sister. Where my brother and sister played tennis at 11 a.m. yesterday. You still working at 7 p.m. last night? Where you still working at 7 p.m. last night? Excellent. Three. At 8:30 a.m. today, I was driving to work. Excelente, yo estaba manejando. Number four. We sleeping when the police came. We were sleeping when the police came. Why? Six. What's he doing? Doing his homework. ¿Por qué él no estuvo haciendo su tarea? Doing, muy bien. Seven. Léame la oración completa, no solo la respuesta. Snow was falling lightly. Suddenly a reindeer appeared. Somebody threw a shoe at him when he was speaking. Ojo, voy a regresar a esta. Porque al menos yo no escuché que alguien dijera la respuesta correcta. Y si alguien la dijo, pues me disculpo porque no escuché. Somebody threw. ¿Qué es este verbo threw? ¿Qué hizo alguien? Ojar. Lanzó, arrojó. ¿Y qué arrojó? Un zapato. A alguien, en este caso a un hombre. Somebody threw a shoe at him. Mientras él estaba hablando. Teacher, ¿y por qué no puedo decir when he was speaking? Cuando él estaba hablando. En español, no pensemos en español. Yo sé que aquí cabe, en este caso, cuando él estaba hablando. Pero el when se utiliza para pregunta. ¿Cuándo él estaba hablando? Aquí como estoy aprendiendo inglés, el contexto ya no me cabe when. Porque yo when sí lo utilizo en español, pero este es inglés. Entonces, when, la regla es que se utiliza cuando tal cosa. Entonces, aquí, while, mientras él estaba hablando. O sea, cuando, mientras él estaba hablando, fue cuando le tiraron el zapato. Kitchen. Okay. Yes. Yo acabo de ver algo, una regla sobre eso, porque estaba viendo tutorial y dice que while se usa solamente cuando une dos oraciones en pasado continuo. En pasado continuo. Excelente, Neri. O sea, como les digo, no pensemos en español, estudiemos más las reglas en inglés para que usted diga, ah, así como Neri, ah, o sea, sí, yo ya sabía eso porque, o sea, tiene consecuencia en este caso y tiene una lógica. Thank you, y el when es para pasado simple, cuando une dos oraciones. En pasado simple. Mire, si tiene el video, nos lo puede mandar para que lo chequeemos. Un gusto, me estoy volviendo loca con tantos videos. No, excelente, muy bien. Mire, uno termina loco, yo por eso soy medio, ahí los que más o menos me conocen. Número 9. Yes, they were watching TV when I arrived. Yo creo que ya más o menos entendimos el pasado simple, el pasado continuo, perdón. Number 10. I was reading a story. When I heard a noise. O en este caso, un ruido. Okay. The correct, where, was, where, and doing, was, when, where, and when. Okay, now,
Voy a terminar con esto acá. Permítanme. Ok. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I have 12 questions. I'm going to choose Naomi Polanco. Please turn on your audio. Vamos a ir uno por uno. Naomi, tú me ayudas a leer una pregunta. De ahí, Israel, no sé si, si se mira la imagen. Yes. Yes. Ok, excelente. Ok, very voy. Well. Una Naomi, una Israel. Solamente es leer en inglés nada más. Una Naomi, una Israel. La una Naomi, una Israel. Ok, Naomi, inicio contigo. Yo doy 10 minutos hago. ¿Qué estuviste haciendo? Excuse me. Pregunta número uno. ¿Qué estuviste haciendo 10 minutos o hace 10 minutos? Next. What were you doing half an hour ago? ¿Qué estuviste haciendo hace media hora? Aquí va a utilizar el pasado continuous. I was. Y el siguiente verbo con ing. Yes, next, Naomi. What were you doing 5 hours ago? Excelente. ¿Qué estuviste haciendo hace 5 horas? Next. Okay. What were you doing at 7 o'clock this morning? ¿Qué estuviste haciendo a las 7 en punto esta mañana? What were you thinking about few minutes ago? ¿Qué estabas pensando hace algunos minutos? Were you watching TV last night? ¿Estuviste viendo televisión en la noche? Anoche. Is raining a few hours ago. What is snowing? ¿Estuvo lloviendo hace algunas horas? ¿Estuvo nevando? What was our teacher saying a few minutes ago? ¿Qué estaba o qué estuvo diciendo nuestra maestra hace algunos minutos? What was our teacher doing a few minutes ago? ¿Qué estuvo haciendo nuestra maestra hace algunos minutos? En la anterior que leyó Israel es que estuvo diciendo. En la que leyó Naomi, ¿qué estuvo haciendo? Continue. Okay. Israel, you, what were you doing? What were you doing 10 minutes ago? No. At 7. What were you doing at 7 o'clock last night? ¿Qué estuviste haciendo a las 7 en punto anoche? I have only sentences. Really? Se two, mira. Four, okay. Six, eight. Eight sentences I have in my. I have 1, 2, 3, 4 more. I'm going to take the picture and I'm going to send to you. Okay, Naomi, please. What were you doing at 10 o'clock yesterday morning? ¿Qué estuviste haciendo a las 10 en punto ayer en la mañana? Naomi, la última, por favor. What do you think I was doing 3 hours ago? What do you think I was doing? ¿Qué crees que estuve haciendo hace tres horas? Israel, ahí se las acabo de mandar a su WhatsApp. Las que las otras que no miraban. Ok, chicos. Yes. Thank you. Voy a contestar estas preguntas by myself. I'm going to give you the example. Y mañana yo necesito que usted se prepare en este caso con las respuestas, con sus propias respuestas. Can you please, Neri, can you please read question number one? Ya te
Yes, Neri, number one. Just read, solo leer. What were you doing 10 minutes ago? Okay. 10 minutes ago, I was, aquí es de inventar. Recuerden, por favor, es que mire, yo estuve haciendo lo mismo. No, aquí me va usted a inventar. Ok, esto lo va a hacer usted mañana. Ahorita solo le voy a dar el ejemplo. Ok, 10 minutes ago, I was playing basketball with my brother. Can you please, Vero, read question number two. What were you doing half an hour ago? Okay, half an hour ago, I was studying English because I have a test tomorrow. Carlita, question number three. What were you doing 5 hours ago? 5 hours ago, I was sleeping on my bed. Kevin, question number four. What were you doing at 7 o'clock this morning? Okay, at 7 o'clock this morning, I was preparing my breakfast. Mari, next. What were you thinking about a few minutes ago? I was thinking about my next birthday party. Can you please, Naomi, next. We were watching TV last night. No, I wasn't. No, I wasn't. También puedo contestar en negativo. ¿Estuviste viendo televisión anoche? No, I wasn't. No, no estuve. O positivo. I was watching my favorite television program. Thank you. Can you please, Valeria, next. Yes, Vale. It was raining. 5, 4, 3. Okay, can you please, Mari, help me, please. What number, please? Was it raining? Ah, sorry. Was it raining? It's raining a few hours ago. What is snowing? No, it wasn't raining. It was a sunny day. Can you please? Carlita, the last one de la primera columna. What was? What was our teacher saying 5 minutes ago? My teacher was saying, no, saying. Porque aquí una Saiyajin, ¿ve? Aquí no estamos hablando de Saiyajin. Saying, ok. My teacher was saying about the homework. Next, can you please, Vero? What was? Please be careful with the audios. Be ready, please. Berito, are you ready or not? 5, 4, 3. Sí. Okay, go. Yes. Okay, go. Sorry. What was our teacher doing a few minutes ago? My teacher was teaching English. Mari, next. What were you doing at 7 o'clock last night? At 7 o'clock last night, I was sleeping. Kevin? What were you doing at 10 o'clock yesterday morning? At 10 o'clock yesterday morning, I was having my breakfast. And the last one, can you please, Neri? What do you think I was doing 3 whole hours ago? I think you were cooking
your favorite meal. Ok, chicos. Les voy a pedir un favor. Número uno, nos preparamos para el día de mañana con las respuestas de acuerdo a estas preguntas. Número dos, el día de mañana, por favor, evitemos estar A, E, I, O, U. Tratemos de soltarnos un poquito más, porfa, porque sí me preocupa un poquito que estamos leyendo todavía como que estuviéramos aprendiendo las vocales. Entonces, soltémonos un poquito más y el día de mañana inicio con estas preguntas. Pasen una feliz noche, vamos a descansar y que Dios nos bendiga. Bye. Bye. Bye.